vamos a ofrecer nuestro rosario con la colonia, todos los habitantes de la colonia Santa Anita y con el grupo de oración divina, para que la Santísima Virgen nos acompañe. Vamos a rezarlo. Ave María Purísima. Pecado concedido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, del Hijo tu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque mereciste el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita. A quien amo sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia dejarme evitar las ocasiones próximas a pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío perdonar con tu infinita misericordia. Amén. Abre con mis labios. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Misterio doloroso, primer misterio. La oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Thank you.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Desde los siglos, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y la muerte, ampáranos, Gran Señora. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Oh, María, Madre mía, oh, consuelo. Patria celestial, con el ángel de María, las grandezas celebrar, transportados de alegría, sus finezas publicar. Oh María, Madre mía, oh consuelo. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Todo es Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
te ampere.
como desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Señora, Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Mientras recorres la vida, nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque se digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Cuarto misterio. Jesús con la cruz atenta, Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo y santificado sea tu nombre. Regala a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Thank you.
Thank you.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Thank you.
Thank you.
Años de Ignacia Zamora. Pedimos también por el eterno descanso de Marta Patricia Méndez en el tercer día de su novenario, José Manuel Martínez en el quinto, Adrián Mariscal en el quinto, Sigifredo, Lorenzo y Susano Magaña, Ricardo Emiliano Lemus, Ramiro Béjar en su aniversario, Asunción Anaya, Ignacio, Sandra y Ramiro Romero, Consuelo Medina, Consuelo Vega, Luz María Oropesa en su aniversario, Ofelia Dueñas, Leonardo Orozco, Lucina Zamora, Miguel Sámano, Román Reyes, José Román, Arnulfo Reyes, Carmen Rodríguez, Feliciano Elías, Adelina Elías en su aniversario, María de Jesús Valencia, Luis Ramírez y Francisco Ángeles. Y para poder participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y pidamos el perdón de nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos, vamos a escuchar atentamente la palabra santa. Del libro de los números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque habían tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor les ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? El Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor de la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa, y hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, «Perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre». Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cuídala por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. ¿Todos? Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací con la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Entretanto, la barca ya iba muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, «¡Es un fantasma!» y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse un momento. Muy buenas tardes a todos. El día de ayer escuchábamos la narración del Evangelio de San Mateo, en el que se nos hablaba acerca de la multiplicación de los panes. La lectura que hoy escuchamos en la liturgia de la palabra es una lectura continuada de este Evangelio, donde nos narra el acontecimiento de Jesús caminando sobre el agua. Hay un autor español de literatura religiosa, José Luis Martín Descalzo, que tiene un libro muy interesante. Se llama Jesús de Nazaret, obra y misterio. Se lo recomiendo. Si un día tienen un tiempecito de leerse unas 1500 hojas, se lo recomiendo. Es una obra magnífica de cristología. Y en uno de sus capítulos, Martín Descalzo utiliza este texto para explicar lo que para él es la fe. Y se pregunta, ¿qué es la fe? La fe no es una cosa, no es un objeto que nosotros podamos definir sin más, o que podamos tomar y cambiar de sitio. La fe no es una cosa a lo cual nosotros podamos utilizar. La fe es una relación. La fe es una relación de confianza. De hecho, la palabra fe, eso significa fiarse, confiar. Y él utiliza este texto de una manera, me parece a mí que es extraordinaria. Cuando pregunta qué es la fe, dice, bueno, la fe es arriesgarse. Es arriesgarse, porque en el relato que hemos escuchado, para nosotros no es extraño que Jesús camine sobre el agua. Podría decir, es algo extraordinario, es un milagro, sí, pero Jesús es Dios. Camina sobre el agua cuando quiera, ¿verdad? Para nosotros eso no es algo extraordinario. Lo extraordinario del texto es que Pedro camine sobre el agua, porque Pedro no es Dios. Jesús camina sobre el agua, Pedro no. Y en el texto, ¿qué es lo que Jesús hace para que Pedro camine sobre el agua? ¿Qué es lo que hizo Pedro para poder caminar sobre el agua? Respondió una llamada. Dice Martín Descalzo, la fe no es pensar que nosotros podemos violar las leyes naturales y que podamos sin más caminar sobre el agua, o que el agua va a ser tan firme y tan rígida para que nosotros podamos andar sobre ella. Eso no es la fe. La fe no es una cuestión ilusa de pensar de que todo cambia por arte de magia. Creo que a veces esa relación tenemos con Dios y pensamos en la idea de un Dios bastante milagrero. Un Dios que pensamos que puede hacer cosas cuando nosotros queramos, donde nosotros queramos, y cuando no las hace nos enojamos con Él y le dejamos de hablar
y entonces ya Dios no funciona para nosotros y por eso la fe no es pensar que el agua pueda resistirnos, no es violar las leyes naturales. ¿Qué es la fe entonces? Es arriesgarse. ¿Arriesgarse a qué? A seguir una invitación. Si el otro me dice, ven, yo voy. Y entonces sí puedo caminar sobre el agua. Porque a lo que estoy haciendo caso es a la invitación de aquel que me invita, que me llama, que me está diciendo, ven. Y entonces Pedro camina sobre el agua. Mis hermanos, la fe es la relación de confianza con Dios. Es confiar plenamente en Él. Si Él nos llama, vamos. ¿Que la cosa estará difícil? Pues sí, ciertamente no será fácil. A medio camino Pedro comienza a hundirse. Dice que sintió la fuerza del viento, volteó para abajo y vio que estaba caminando sobre el agua, entonces dudó de la llamada, empezó a decir, pues cómo yo estoy caminando sobre el agua, yo nomás estoy siguiendo a aquel que me dijo, ven, y empezó a hundirse. Porque el camino de la fe no es un camino lineal hacia arriba. Qué bueno fuera eso, que fuera una gráfica así hacia arriba, ¿verdad? Como cuando los negocios van bien. No es así. La fe implica caer y levantarse. La fe implica que no siempre estaremos bien y que nuestra confianza en Dios a veces estará vacilante. Pero nuestra opción, lo magnífico de esta experiencia de seguir el llamado de Dios, es que cuando comencemos a hundirnos podemos decirle, sálvame Señor, como Pedro, y Él estará ahí. Sí, después vendrá la regañada, hombre de poca fe. ¿Cómo es nuestra experiencia de fe con Dios? ¿No será que a veces nuestra experiencia de fe con Dios es un tanto convenenciera? ¿No será que a veces nuestra idea de Dios está muy lejana al Dios de Jesucristo? Y hemos hecho de nuestro Dios una especie de hacedor de milagros inmediatos o una especie de policía que nos cobra los pecados y nos anota en una lista negra para al final de nuestros días darnos un castigo merecido. Nada más lejano de la idea de Dios, de Jesús de Nazaret. Para Jesús de Nazaret, Dios es un Padre, y así nos lo enseñó. Un Padre que nos ama, un Padre que nos invita, que nos llama, que nos dice ven, y que nos dice, si yo te llamo, tú puedes caminar sobre el agua. Eso es lo de menos. Es acercarse, es confiar, es volver nuestra esperanza hacia Él. Pero ¿cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está nuestra confianza? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Es una muy buena pregunta que hoy nos deja esta reflexión de la palabra de Dios. Dice Martín Descalzo que la fe es arriesgarse. ¿Qué tan arriesgados somos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿No será que vamos a la segura? ¿No será que cuando nos conviene nos acercamos y cuando no, no? ¿No será que Dios es para nosotros solamente una tabla de salvación en los momentos desesperados, pero cuando estamos plenamente felices, cuando estamos llenos, cuando estamos contentos, no volteamos la mirada ni siquiera a verlo? Que el Señor pues nos conceda que nuestra fe sea grande para arriesgarnos a seguirlo, esa llamada que Él nos hace, pero que nos conceda también que en el momento en el que nos hundamos, porque nos llegan las dudas, seamos capaces de volver nuestra mirada hacia Él y decirle, sálvame Señor. Y seguramente Él nos tenderá la mano, porque para nosotros tiene un amor que es incondicional, más allá de nuestras fallas, de nuestros pecados y de nuestras dudas. Que el Señor pues nos conceda una grande fe y que nos bendiga hoy y siempre. Que así sea. Pongámonos de pie. Vamos a presentar al Señor nuestras necesidades con una plena confianza. Digámosle, escúchanos, Padre. Pidamos por la iglesia, por todos nosotros que somos la familia de Dios, los bautizados, para que seamos signos de la alegre presencia de Dios en el mundo, oremos. Pidamos al Señor por todos los que han perdido la fe, por diferentes circunstancias, por aquellos que se encuentran en el momento de la duda, para que Él acreciente su confianza, oremos. Pidamos al Señor por aquellos que se han olvidado de que somos hermanos y se dedican a hacer el mal. Que el Señor les conceda el don de la conversión. Oremos. Pidamos por cada una de nuestras familias, por nuestros trabajos, para que el Señor haga acrecentar las obras de nuestras manos
y no nos falte lo necesario en nuestros hogares. Oremos. Pidamos de manera especial el día de hoy por quienes solemnizan este día, por todos los vecinos de la colonia Santa Anita, por los miembros de los talleres de oración y vida, por Esmeralda Martínez, Tomasita Guerrero, Esperanza Covarrubias, por todos los vecinos de las calles que hoy peregrinan, para que el Señor, a través de nuestra Madre Santísima, los bendiga en sus necesidades. Oremos. Por nuestros difuntos, para que gocen ya de la presencia eterna de Dios. Oremos. En un momento de silencio, presentemos nuestras propias necesidades. Atiende, Padre generoso, nuestras necesidades. Todo te lo pedimos confiando en tu bondad infinita, por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo: Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, tú nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar con sus discípulos la Pascua. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a todos contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por este sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, su auxiliar Francisco, todos los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo santo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, santo, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo evitar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me he seguido en cada paso de mi vida, y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, ahora tengo el corazón unido que me pide tu Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición, solamente felicitar y agradecerles a los peregrinos del día de hoy que han tenido a bien caminar para solemnizar este día, a todos los vecinos de la colonia Santa Anita, a los talleres de oración y vida, también a los encargados Esmeralda, Tomasita y Esperanza, a todos los vecinos de las calles que hoy peregrinan, que Dios les pague su generosidad en este día de solemnidad a María Santísima. Vamos pues disponiéndonos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoremos y demos gracias en cada momento. Señor Jesús, creemos en ti, esperamos en ti y te amamos. Aumenta nuestra fe, aliéntanos en la esperanza, inflama nuestra caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada momento. Soberano Jesús sacramentado, prenda segura de la eterna gloria. Esta oración recibe con agrado por ser de tu pasión tierna memoria. Haz que destruido el reino del pecado tu iglesia santa cante la victoria, asistiéndola con tus dones en todas sus necesidades y aflicciones. Amén. Tantum ergo sacramentum, venere morcher lui, et anticum documentum, novo cedari tui, prestet fide supplementum, sem suum defectum, genitori genitori, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Les diste el pan bajado del cielo, oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.